Hola y bienvenidos a El Mundo Mayor en S-A-P-A-N-A. Esta noche tenemos un noticiero especial para todos ustedes sobre cómo la Universidad de Minnesota se está volviendo verde. Primero, tengo uno de mis amigos, Eleven Cortez. Él es un experto en la Tierra Verde aquí en la Universidad y tiene mucho que decirnos. Hola, Eleven. Hola, Max, y gracias por invitarme a hablar con usted esta noche. Estoy muy emocionado. Bueno, mi primera pregunta para usted es, ¿cuál es su experiencia con la conservación del medio ambiente? En el año pasado he viajado a más de 150 países diferentes para hablar sobre el medio ambiente y lo que podemos hacer para protegerlo. Inspirado. ¿Qué tópicos has discutido? He hablado mucho sobre la adopción de medidas para proteger el medio ambiente y que deben ser no solo inmediatas para largo plazo. Pero mi tema favorito es el cambio climático. Sí, ¿y por qué es eso? Los seres humanos están cambiando el mundo. Esto es cierto. El humo, la basura, el desecho, el efecto invernadero. No estamos viviendo de manera sostenible y el mundo se está muriendo. Gracias, Eleven. Gracias, Max. El clima de Minnesota tiene dos extremos diferentes. En el verano, el clima puede ser tan cálido como California. Pero en el invierno, nuestras temperaturas son muy frías, cayendo a un precio tan bajo como negativo 20 grados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, nuestro promedio anual de nieve en Minnesota es de unos 54 centímetros. Nuestro clima ha sido muy afectado por la contaminación de nuestro medio ambiente, sin embargo. El cambio climático ha afectado notablemente Minnesota. Se ha incrementado notablemente la temperatura durante los veranos. Teníamos uno de los veranos más calurosos registrados hace 2 años. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, nuestras bajas temperaturas han aumentado más rápidamente que cualquier estado en los Estados Unidos. Pero también hemos tenido una gran cantidad de nieve en los últimos inviernos. Nuestro total de la temporada de nieve el año pasado fue de 70 pulgadas, 15 centímetros más altos que el promedio anual de nieve. Y Minnesota parece tan frío como siempre. Nuestro invierno del año pasado fue el invierno más frío 9ª vez en el estado. La temperatura media fue de menos de 10 grados. Miré adelante a otro invierno frío con glaciación aquí en Minnesota. Ahora a usted, Daniel. Conservamos 362,000 galones de agua cada año. Esta es basta cubrir todo en TCF Bank Stadium con un pie alto de agua. Segundo, los exteriores vasos ventanas reducen solar color 50%, cual entonces reduce energía y uso. Tercero, la mecánica y ligera sistemas ayudan a reducir 555 toneladas de carbón emisiones. Finalmente, la planta de air es magnífico porque de los materiales que usaron y otras esposas durante la construcción hay
muchos más la ciencia es enseñada y estudiantes curiosos, preciosos de la universidad y el mundo. Entonces, a usted. Gracias, Damián. Ahora vamos a hablar sobre la bicicleta en Minneapolis y la programa Nice Ride Minnesota. Según el sitio del web, bicycling.com, Minneapolis es la segunda mejor ciudad para andar en bicicleta. Mucha gente joven y viaje usa una bicicleta para ir a la escuela o su trabajo. Para divertirlo, muchas carreras ocurren en el ciclo. También en el invierno. Hace muy, muy frío. Las calles de Minneapolis son seguras y amables para los bicicletas. Nice Ride Minnesota es un programa para personas que no tienen una bicicleta, pero quieren usar este forma de transportación. Nice Ride Minnesota tiene estaciones alrededor de Minneapolis, St. Paul y la Universidad de Minnesota. Miembros pagan $65 cada año para alquilar una bicicleta. Y pueden usar una bicicleta para 60 minutos cada día. Es una solución muy fácil, barata y ecológica para el medio ambiente. Muchas gracias por escuchar. Ahora, a usted, Morgan. Junto con las bicicletas, Minneapolis crea el Metro Transit. El Metro Transit Línea de Azul es una forma de transportación muy ecológica y barata por la gente como las bicicletas. Las ofertas de Metro incluyen un viaje muy rápido y tranquilo para sus pasajeros. Se detiene 19 estaciones entre el centro de Minneapolis y el Mall of America. Muchas rutas conectan el metro con las trenes estaciones también, lo que hace que sea fácil ir de trabajar, ir de compras o ir de otras partes. El Metro Transit Línea de Verde conecta la Universidad de Minnesota con la ciudad y St. Paul. Hay muchas ventajas al Metro Línea de Verde. Esto hace que sea eficiente para los estudiantes y el personal de la Universidad de Minnesota porque es muy fácil y muy rápido. Hola, me llamo Lauren. Recientemente, la Universidad de Minnesota adoptó una prohibición de fumar en el campus. Una regla es positiva para la universidad. Como ustedes saben, fumando es malo para ustedes, el medio ambiente y las personas que te rodean. Las colillas de cigarrillos son basuras cuando están lanzado en el terreno. Con la prohibición, no hay colillas de cigarrillos en el terreno y nuestro campus mira saludable y limpia. Fumando es malo para la salud de todo el mundo también. Fumando puede causar cáncer y otras enfermedades. Con la prohibición, la calidad del aire es mejor y la universidad está ayudando a todos a mantenerse saludable. A largo plazo, la universidad haciendo el medio ambiente estar más limpio para todos nosotros. Con esto concluye nuestro noticiero para esta noche. Recuerde, solo juntos podemos salvar el mundo y terminar el cambio climático. El mundo, nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos dependen en él.
Gracias por su atención y de todos nosotros aquí en SAPANA. Buenas noches.